Buenos días. Muchas gracias en primer lugar por su presencia. En primer lugar a su familia, a los concejales de la corporación que nos acompañan, también a la Asociación Cubera, representando su presidente, don Antepino, a Ateneo Obrero, también la Asociación representada por los CNE, que nos acompañan como muestra de del contacto de Antonio con los colectivos culturales de Vía Viciosa, y también un saludo para Santiago, que es la otra parte de este proyecto, que ha desarrollado la web, como luego comentaremos, que ofrece a todos la posibilidad de disfrutar del trabajo que ha hecho Antonio. Y también nos acompaña, y es fundamental, Tania, que es la responsable del archivo de municipal de Vía Viciosa, y Belén, que trabajó en el archivo y que tuvieron muchísimo, lógicamente, muchísimo contacto en el trabajo que desarrolló Antonio, y que, bueno, por otro lado, pues pone en manifiesto la importancia que tienen los archivos históricos y municipales y lo poco que se sabe de ellos, y gracias a la labor que hoy vamos a reconocer, pues se ve también la importancia que tienen los archivos municipales y los archivos históricos para todos, ¿no? Hace más de 10 años que Antonio comenzó a investigar, primero por la genealogía familiar, y de ahí pasó a los archivos municipales de Vía Viciosa. Hay que destacar la vinculación a través de su mujer que nos acompaña con esta tierra, que ellos han vivido en la emigración, pero a través de ese apellido Ponga y Granda, pues yo creo que eso le trajo a los archivos municipales. Y hay que decir que afortunadamente Antonio siguió trabajando de manera incansable, de manera infatigable, y yo creo que de manera ingente, de los archivos municipales, para sacar adelante la obra que gracias a él podemos disfrutar. Hasta ahora ha tenido el reconocimiento de la gente que lo habéis conocido, ha tenido afortunadamente el reconocimiento de la Asociación de Amigos del Paisaje de Vía Viciosa, de Cubera, en el año 2004, que recogía además, y así se refleja en la resolución de alcaldía por la que se acuerda hacer este homenaje y esta descripción, que la dedicación de Antonio nos muestra un camino que se debe recorrer para el aprovechamiento de la documentación del concejo, y a la vez es una exigencia de una correcta instalación del archivo y de una promoción de los estudios históricos de Vía Viciosa. Ahí nos ponía deberes, como suele hacerlo Cubera, y lo hacía a través del reconocimiento de una persona como Antonio, que es ejemplo de dedicación y de trabajo altruista en beneficio de todos, ¿no? Para disfrute de todos. Cualquiera que entre en la web viaviciosaquienvivia.org puede darse cuenta del alcance de ese trabajo y del lujo que supone para Vía Viciosa y para todo el mundo, porque a través de esa web, desde cualquier parte del mundo, se puede entrar en padrones del Concejo de Vía Viciosa, en los padrones de los antiguos cotos de Poreño y Valde Dios, y yo creo que ese trabajo, que es minucioso, pues no todo, no, pocos municipios lo tienen, desde 1578 hasta 1871, en el caso de los padrones de Vía Viciosa, y yo creo que algo así merecía reconocimiento, si se quiere, oficial, y eso, de eso se trata. Por eso hemos acordado a través de la resolución el hacer un reconocimiento sencillo, pero creo que como ha sido sencilla y humilde y discreta la labor de Antonio durante todo este tiempo, y también hemos acordado que esa labor que desarrolló se recoge en la web municipal, y ya desde hoy aparece un enlace a esta página web que estará en la portada, y a partir de ahí también iremos desarrollando un apartado en la web municipal para el acceso a los archivos municipales, para el acceso a los archivos históricos más importantes de nuestro municipio, y cualquier persona que entre a partir de ahora en la portada de la web municipal pues tendrá un acceso a la historia de Viciosa, a los archivos y también a este trabajo de Antonio, que nos da un buen ejemplo de lo que es aportar para la comunidad, porque se saca de
los archivos que están escondidos, sabemos dónde están, pero no sabemos muchas veces todo lo que contiene, y gracias al trabajo de personas como él y como otras personas, Terrinos, Elen, que están aquí también, y son habituales del archivo, pues hacen trabajo en beneficio de todos y también pone valor el trabajo del personal de archivos, que está siempre en un segundo plano en un ayuntamiento y que es fundamental como se demuestra con esta obra. Así que así hemos acordado hacer este homenaje. Luego te entregaremos unos detalles que creo que me van a gustar. Entre ellos está una obra que espero que no la tuviera, que es esta que está aquí. Algunos de los presentes la conocerán porque Senín y Tardino fueron promotores de esta obra. Y otra que acaba de publicarse, pero que me consta que ya tiene, es la tesis doctoral de Álvaro Solano, donde en la bibliografía aparece la referencia al trabajo de Antonio, y que aunque ya la tiene, pues la va a tener compartida doble, pues ya la dejamos de manera oficial. Y luego el escudo de Deliciosa, con una dedicatoria, que dice reconocimiento y agradecimiento a Montañé Massín por su extraordinaria labor como investigador de la genealogía y los archivos de Villaviciosa. Y igualmente el diploma acreditativo de la Asociación de Arcadia, porque se le acuerda hacer este homenaje y para constancia y disfrute en este caso en su casa. Vamos a. ¿Quiere decir algo antes de proceder a la realidad? No, quiero simplemente agradecer a ti, al ayuntamiento, incluso. A todo lo que has hecho a mí. Sí, me doy cuenta que yo lo merezco. Pero no lo pensaba. Porque todo lo que hice de los padrones era para todo el mundo. Yo nunca busqué vender o ganar dinero con eso, no. Yo me recuerdo cuando él intervino, ha visto el primero que hice, de 1831, lo cogió, lo miró y me dijo, eso merece un premio y tal y cual, y es así que nos encontramos los dos, tú por tu parte y yo por mi parte, en Cubera en 2004, pues, octubre de 2004. Bueno, nada más, lo digo yo. Pero yo sigo con cosas de Villaviciosa porque tengo una reserva. Pero estoy con lo de Bruselas también, que mis compañeros de Bruselas, que ya son también los de 75 y por arriba, me dicen, ¿cuándo vas a terminar el trabajo que empezaste? Pero como vinimos a vivir aquí 5 o 6 meses al año en nuestra casa de pueblo, yo no seguía con Bruselas, entonces sí lo empecé aquí. Bueno, nada más, agradezco a todo el mundo. Gracias a todos de nuevo por la...
por la existencia de este acto sencillo, pero como digo, necesario y pendiente de realizar. Sí, te voy a decir una vez si es Belén. No, es que yo quiero acá decir Belén, Italia. Siempre colaboramos de buena manera. Y ellas me ayudaron mucho. Un aplauso. Tenéis que hacer una foto con él.